Mario Pinto Calvache, secretario de Desarrollo Comunitario, se refirió al informe que se entregó al Consejo Municipal y se habló sobre las obras y proyectos que se estarán entregando a finales de esta administración. Bueno, el tema de hacer un informe de desarrollo comunitario de los proyectos que prioriza la comunidad, el tema de presupuesto participativo en tres líneas, lo que tiene que ver escenarios deportivos, salones culturales, vías urbanas, vías rurales. Dimos pues un informe de todos los temas que se trataron, decirles que el tema de salones culturales y polideportivos ya está, el contratista ya estará listo para hacer la ejecución de estos mejoramientos y adecuaciones de estos espacios tan importantes que tiene la dirigencia comunal y comunitaria. Y en el tema de vías, pues ya se entregó para los proyectos para que se pueda entrar a contratación. Yo creo que aquí vamos a empezar a entregar los proyectos, sea con convenios solidarios después del mes de noviembre, o también ya en licitación se entregaron los proyectos. Ya hablaba el secretario de Infraestructura que hay unos proyectos de vías que ya están listos también dentro de todas las obras misionales que tiene la Secretaría para poderlas ejecutar en ese tiempo y poderles cumplir a los líderes que hicieron pues ese trabajo en voluntario desagradecido en sus territorios. El secretario de igual manera mencionó que la Secretaría ha cumplido casi en un 100% lo presupuestado desde el comienzo de la administración y que el trabajo se lo ha realizado directamente con la comunidad. 95% de nuestras metas están ya cumplidas desde los diferentes procesos que tenemos, el tema de Junta de Acciones Comunales, Junta de Administradas Locales, asuntos étnicos con los grupos minoritarios también de los temas étnicos y las vedurías y vocales de servicios públicos domiciliarios. Yo creo que aquí esta es nuestra labor, hemos venido trabajando directamente desde el territorio con la gente y era lo más importante que venimos avanzando en estos procesos de desarrollo comunitario y que esperamos que se fortalezcan y que la administración que venga pueda seguir construyendo desde la gente con los comunales y comunitarios. Por su parte, el concejal Manuel Prado Chirán mencionó que hay un descontento en la comunidad porque las obras en diferentes corregimientos no se han entregado y el informe que se entregó por parte de Desarrollo Comunitario no muestra la realidad de esta administración. Sin embargo, un descontento total por parte de las juntas administradoras locales cuando miramos que las obras de los diferentes comunas y corregimientos están abandonadas y con un engaño de que supuestamente iban a invertir 490 millones y que hoy solo tienen 300 millones de pesos para unas dos o tres obras que se van a implementar en algunos dos corregimientos. La situación es muy compleja, los ediles están descontentos y hoy realmente el informe no nos satisface. El informe quedó vacío realmente para que la alcaldía pueda decir que las obras que están haciéndose están muy bien ejecutadas. Las diferentes intervenciones de las diferentes personas fueron siempre en rechazo a las malas intervenciones que ha realizado la administración municipal del señor Germán Chamorro de la Rosa. El fullback del 019 a 104, Manuel Prado Chirán, concejal del municipio de Pasto.